Ya sabemos, y hoy lo ha reiterado, que su mensaje es que el ICO empieza a funcionar a velocidad de crucero. Sin embargo, como señalaba la pasada semana el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, por cada ICO liquidez que se concede, se cierran 5 empresas. Cada día están echando el candado 1.000 empresas en España, mientras que solo 200 autónomos captan la liquidez del ICO. Señor presidente, actúe sobre la liquidez, facilite financiación a todas aquellas empresas que tienen deudas derivadas de la morosidad de las administraciones públicas, póngase de acuerdo con las entidades financieras para aumentar esa velocidad que usted dice es ya de crucero de las líneas ICO, facilite el aplazamiento de pago de impuestos y seguridad social, pero por favor, sobre todo, actúe para que la financiación llegue a las pequeñas y medianas empresas. También con el objetivo de restablecer la economía real, el Consejo Europeo llegó a un acuerdo positivo, pendiente ahora del pertinente acuerdo con el Parlamento. 3 medidas centran este acuerdo: el pago de anticipos de fondos estructurales y de cohesión, el acuerdo sobre aplicación voluntaria de tipos reducidos de IVA y nuevas acciones del Banco Europeo de Inversiones para impulsar la financiación de las pymes. En los 3 ámbitos nos gustaría, señor presidente, que pudiera concretar más cómo nos van a beneficiar a España. Y ya le avanzo que, de acuerdo con la propuesta aprobada por el Consejo, vamos a solicitar ampliar la aplicación de tipos reducidos del IVA para un sector intensivo de servicios de asistencia a domicilio de personas menores, ancianos, enfermos y discapacitados. Si la ley de dependencia no alcanza a todos, por lo menos hagamos que quien deba pagar por estos servicios pague menos. Lamento en este sentido, señor presidente, y remarco la contradicción que implica aprobar en Europa la aplicación voluntaria de tipos reducidos de IVA y la falta de voluntad política de su partido, de su gobierno, que ayer rechazó una propuesta de Convergencia y Unión de aplicación de un tipo reducido del IVA a la prestación de servicios y asistencias sociales en centros residenciales. Siguiendo en el ámbito de restablecer la economía real y el empleo, un comentario respecto a 2 de las líneas de actuación previstas por el Consejo: los objetivos de reforma a largo plazo y la reiteración del principio de saneamiento de las finanzas públicas en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Son 2 líneas de actuación que en las actuales circunstancias tenemos completamente desdibujados en la actual coyuntura española. Entre las concreciones del Consejo celebrado en Bruselas el pasado fin de semana y desde la perspectiva de la integración plena de los nuevos países miembros de la Unión Europea, quiero señalar, por parte de nuestro grupo parlamentario, como positivo el acuerdo de duplicar los 50.000 millones de euros, el límite máximo del mecanismo de ayuda financiera de la Unión Europea a la balanza de pago de estos países. Otra línea aprobada por el Consejo es la de aprovechar la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo. Deseo reiterar algunos de los aspectos que el Consejo de la semana pasada planteaba en este ámbito por su especial incidencia en nuestra economía. Entre estas, la de reducir las cargas administrativas. 2 ejemplos españoles. ¿Cuántos trámites debe hacer cualquier empresario autónomo y demás empresas para conseguir, por ejemplo, un crédito ICO? ¿Cuánto tiempo y cuántos trámites debe hacer cualquier persona para crear una nueva empresa? De estas y otras consideraciones, mañana precisamente los representantes de autónomos y PYMEX vendrán a denunciar estos impedimentos y a proponernos a los grupos parlamentarios de esta Cámara las medidas que ellos estiman necesarias y pertinentes para afrontar la crisis. Hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis. En este ámbito, el papel del Consejo ha sido más limitado de lo que hubiera deseado el presidente Zapatero y el ministro de Trabajo. Sus tesis, señor presidente, no han prosperado. No va a celebrarse el Consejo Extraordinario del mes de mayo que inicialmente se había anunciado. Como señaló el presidente francés, ¿para qué convocar otra vez a los 27 en una cumbre sobre empleo si no hay ningún plan nuevo que anunciar? Me temo, señor presidente, que la gran cumbre sobre el empleo debemos cocinarla en casa. El empleo necesita medidas a corto plazo en una triple dirección: para mantener la ocupación existente, para crear nuevos empleos y para proteger mejor a quienes vayan a quedarse o se estén quedando sin empleo. Algunas de estas medidas van a debatirse mañana en esta Cámara con motivo del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, pero las principales todavía tienen que redactarse. Mañana Convergencia y Unión expondrá sus posiciones al respecto, tanto en lo que hace referencia a lo que se presenta como aquello que
consideramos necesario y urgente y todavía el Gobierno no tiene o no siente esa necesidad. Me preocupa, señor presidente, y le traslado en nombre de nuestro grupo parlamentario esta preocupación, especialmente la adopción de medidas para mantener el empleo existente, para que dejen de destruirse empleos. Le reitero la propuesta de una reducción de las cotizaciones sociales para aquellas empresas que no hayan reducido empleo en los últimos 12 meses o también para conservar el empleo de empresas con caída circunstancial de actividad. Le propongo favorecer la reducción temporal de jornada, eres a tiempo parcial, pagando el INEM parte del salario, siempre con el compromiso de mantener el empleo. Por otra parte, están, señor presidente, las reformas estructurales de las que también le hablaré después en la sesión de control. Es, a juicio nuestro, el auténtico caballo de batalla que el Gobierno no se atreve a afrontar a pesar de anunciar. Señor presidente, avanzamos hacia una tasa de paro cercana al 20%, más del doble de la media europea. Algo estará funcionando mal en nuestro mercado de trabajo para que ningún otro país europeo tenga tanto paro como nosotros, y alguna reforma debería hacerse, así lo estima el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión. Le voy a hacer una sugerencia.